Hi teacher, good evening. Hi good evening, how are you? I'm fine. And you? I'm fine too. <laughs> okay. En ocho minutitos iniciamos. Okay. Me conecté bien temprano. <laughs> no, pero está bien, está bien. Es que así ya estamos listos para iniciar. Sí. Ya casi. Okay. Hello, good evening. Hello, good evening. Hola, buenas noches, Miss. Hi, good evening, how are you? Sí, quiero disculparme porque ayer no pude entrar a la clase, porque ya vine Supernoche del trabajo. Ah, okay. Y segundo, que eh, no puedo este, meterme a las tareas porque me pide una clave y yo no, no sé qué poner. Ah, ok. Después de la clase nos comunicamos. Me marca el personal y nos vamos a meter juntas. Yo me voy a meter a la plataforma y le voy a explicar cómo entrar. Ah, gracias, porque sí, estuve intentando y no puedo y me quedaba solo un intento, o sea, me iba a bloquear, entonces mejor ya no quise. Ah, ok. Pero uh -huh. a usted le mandaron los, los links para eh, ingresar. Eh, yo ingresé en el link ese que le mandaron al compañero en la tarde, pero no pude yo. Ah, ok. Entonces, al finalizar la clase, nos vamos a comunicar y yo le voy a marcar por WhatsApp no, y vaya. me voy a meter a la plataforma y le voy a dar el, la, la contraseña con la que va a entrar. Uh -huh. Yo creo vale. que así nos va a funcionar. Ayer estuvimos también trabajando con algunos compañeros también así ah, y ya, vale. ya lograron entrar y ya todo normal. Okay. Vaya, pues no va. se preocupe, don't worry. Go, 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 go. Okay. Aprovechando, solo dos minutos nos hacen falta para iniciar. ¿Cómo van con las tareas, con las, los ejercicios? ¿Cómo vamos? Ah, buenas noches, mis... Buenas noches, good evening. Disculpe, a mí solo uno me hace falta. Excelente. No sé hasta, hasta cuál íbamos a llegar, si era hasta el de los objetos o habíamos que seguir las otras, las otras actividades. Va a ser la sección 1 y la sección 2 completa. Sección. Ah, ok. 1 ah, pues no y 2. No. Sí, <laughs> por ejemplo, en la 2, tenemos, ahora vamos a ver los otros temas que nos faltan en la 2 para que les sea más fácil. Si no, ah, ok. No, no, no he visto en la plataforma esas clases, ahora las vamos a ver y luego ya puede ser, hacer sus ejercicios. En la 2 son la 2.4, 2.7, el 2.10 y el 2.12. Si mal no uh, recuerdo, esos son los que va a ser en la 2. Y para la 1 uh, okay. va la 1.4, la 1.7, 1.10 y 1.13. Para la uh, okay. 1. Uh -huh. Así es mejor, fíjese, cuando ya, ya usted tiene la clase o si la ve en la plataforma de un solo puede contestar. Ok. Ok, okay. You. okay you're welcome. It's the time to start the class. How are you? I am really well. I'm fine. Thank you. I am fine. Okay. I'm fine. Another. Another answer. How are you? Very well. Very well. I'm very good. Are you okay? Yes, but I do. Okay. Yes, I am. Yes, I am. Are you okay? Another. Another answer. Are you okay? how was your life how was your life nice excellent yes excellent excellent okay how was your day como estuvo su dia it was nice it was pretty hard it was terrible it was not much it cool. was really? sleepy <laughs> sleepy okay how was your day como estuvo su dia it was so so it was so so okay it yes, was yes. it was terrible no no, it was hard, it duro. Big traffic, ah, a lot of traffic, a lot of traffic. Yes, the some some streets are very crowded, bien llenas. Yeah, and some buses too. Do you travel in in bus or in a, or in a car? In bus, in bus. Okay, sometimes the buses are very crowded, right? Yeah, and it's terrible. And then? Yes. Okay, did you remember about our last class? What do you remember? What did you remember about yesterday's class? The object. The object? which ones wallet uh, for example is uh, the wallet. wallet wallet what other objects do you did you remember what is is when i use is uh, for yes <laughs> okay is Is, ok, ¿con qué usamos is? ¿Cuáles son las formas del verbo to be? Um. Tercera persona, tercera, tercera persona. persona. Pero ¿cuáles son las formas? Am, 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 are, um, is, en um, Am, um, no. um, is, en are, don't forget this information, it's very important. La forma del verbo to be, we have three, three forms, And they are, am, um, is, and are. When I use is, when for he or she, he. he she, ah. and it, I need he, she, and it. And when um. we use are, they, they, we are we. We can use are with plurals. Right? With we, they, and you. You, we, and they, right? You, cuando es en plurales. And we, and they. Nice. Now, can you tell me? Let me see. Nice on uh, this one, this one, and this one. Okay, now, can you tell me what is the pronunciation of this number? Eight Eight, Eight. Eight. this one Ten. 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 this one. Six, six, six. This one? This one? This one? Seven. 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 This one oh oh zero o. zero Excellent. Zero or oh. Let me see this one. Three. Three. Three or three. 3 con z, ¿verdad? 3 3 3 no 3 es árbol. 3 look my mouth. 3 3 3 es árbol. Three. Pero el número es 3 con z. 3 3 con z 3. Okay. This one. 4 4 4. And the last one. 5 5 excelente. Now, cómo pregunto cuál es su número telefónico o cuál es su número de teléfono. What's your number? What is your phone number? Phone number. Sí. Or sí. Your? Your phone number. 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 Right. Phone telephone. number? Phone number. Or telephone number, right? It's okay. Phone Or what is your phone number? Oh, what is your telephone number? What's your telephone number? Yes. Sí. ¿Cómo digo? Encantado de conocerte o mucho gusto. It's a pleasure to meet you. Nice to meet you. Nice to, to meet you. Meet you. It's, it's nice to meet you. Nice to meet you. ¿Ya? It's, it's. Mucho gusto. It's, no va solito, va con el it. It's nice to meet you. ¿Cómo it's, digo, it's, el gusto es mío o mucho gusto también? It's. Nice, it's, nice, nice, it's, nice, nice, nice to, to meet you too. too. It's. Nice, nice to, to meet you, meet you too. too. You are very smart. Ustedes son muy inteligentes. You are very smart. ¿Ya? It's nice to meet you. Ok. ¿Cómo pregunto cuál es su apellido? What is, your last name? Your name? what is your last name? Your surname or your last name, right? Cualquiera de los dos. What is your surname or what is your last name? Yeah. ¿Cómo pregunto cuál es su segundo nombre?

Here, middle name, ¿ya? Yeah? Okay. I middle name. Okay. Middle name. What is your What is your middle name? Middle name. Middle. Van a decir, ay, esa teacher tan preguntona que es. <laughs> Pero me encanta ser preguntona porque así se aprende mm -hmm. más. Yes or no? Yes. 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 Of, course. yes of course. Now, let me see. Okay, what's your middle name and what's your your name? What's your first name? ¿Cuál es su primer nombre? ¿Cómo pregunto? Or first, first name. What is your first name? What is your first name? or first name. First name o oh, giving, right. mm -hmm. giving name giving yes. name yes giving name. yes what is your, fir your first name oh, what is your giving name is, is okay yes yes this information is very important now como digo eh, soy una doctora I, I a am, am a doctor. I am a doctor. I am doctor. Ok. I am a doctor. Excelente. Now, to continue. This is a, um, a review information. Now, esto solamente fue un repaso, right? But it's very important to, to, man, to maintain the your mind active. Now, this is a new topic that there is this and this. This is a short but this solo con una i lo va a pronunciar. The pronunciation is different. This and this. this. Este es como con doble i. Decimos this. Dice. Dice. En this, en this, and this. this. Con, this. Con, con la i más, más larga, como que dijera doble i. This, this, this. And this. this. this is the difference? This. This, and yes. this. this and this. This and this. Now, this and this and this are used to point to something near you. What is the meaning of near? Cerca. Cerca de usted. Son usados para apuntar alguna cosa que está cerca de nosotros. When I use this. Use this when when singular. When the thing is singular, right? right. And use this with plurals. Like this example. Here we have singular because it's only one. Yes. One apple, right? Yes. And yes. this is plural because we have three apples. Yeah. Now, in singular, the example is this is an apple. Um, apple. apple. porque usamos yes. an oh, y no a? Porque es, una... Porque es una vocal. Yes. Y siempre que la, la palabra lleve una vocal va a ser an, no a. Y si lleva una consonante, las consonantes, va a ser a. No, en singular. This is an apple. please repeat after me this is this, this, is, this is this is an, an apple. apple an, an apple. apple next these are apples these are apples. questions why i use are in instead is because i use is y here are Porque, porque es singular, singular y porque plural, plural, una, plural, una plural y otro singular. Excelente, nice. Porque el lo, lo usamos solo para plurales, right? These are apples. Ok. Now, this is a camera. Please repeat after me. This is This, this, is is a camera. Camera. this is a camera. camera. This is a camera. This, this is a camera. camera. These, These are, cameras. are cameras. cameras. These are cameras. Yeah. Why? Because in the first example, we have only one camera. And the second, we have a two, a two cameras. And then in first one, is only one is singular. And second one is plural because we have two cameras, right? Yeah. Now, what's this? What is the meaning of what? Uh, okay. uh, yeah, and then what's this? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto, el DCLR. Estos, el DCLR. Ah, no. Significan esto. Este. Y este? esto? Oh, yes, yes. Significan. Aquí voy a poner. Meaning. Este. Esto, esta. Ok, esto, miren. El significado de this and this es este, esto, esta. ¿Ya? Yeah? Este, yeah. esto, esta. Is the meaning for this and this. Now, in this example, what's this? It's What? new earrings. Earrings, please repeat after me. Earrings. 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 Okay. What is. Okay. Earrings, it means arito. Um. In this case, we have only one earring. One earring. And the second that is here, we have two. The pair, the pair of earrings, right? And then what are, what are these? Que son estos? ¿Qué son they, are, are, they are they, are, earring, earring. Earring. Uh, they earring. are earrings. They are earrings. They earring. are earrings. Earring. Yeah, yes, because we have a two. Utilizamos el dis para plural. Now. Contractions. It's. It, it, is. Is. it is. It is. They are. They, They are. They are. What's. What. What, is. what is. What is. Aquí las contracciones son las que ya habíamos visto antes, pero esto es como manera de, de reforzar. Aquí eh, hay interferencia. ¿Alguien está platicando? Please. Pónganlo en mute si va a platicar. Thanks for your 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 help. And then, it's, it is. They are, they are. What's, what is. What is. Yeah. Entonces aquí decimos que es igual, ¿verdad? Solamente que va contractado. What's and what. Okay. okay. what is and what are? what are these? now, do you have any questions for this part? no okay. for the moment. no for the moment. and then, can i continue? yes, right. now, here we have another example. apple. apples. apple. apple. okay, repeat, please. Apple? Apple. apple, apple, apples, 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 apples. Banana, banana, bananas, bananas. In this case, here, we have new vocabulary. Now, this one, it means butterfly. 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 It means mariposa, right? Butterfly. Means mariposa. Right? Butterfly. mariposa. mariposa. Butterfly. The second one is rabbit. 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 This rabbit. is the, the meaning conejo, right? Number three, this one, chick. 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 Chicken chick. es pollo, normal, no. but chick, chick, it, it, is it. Is pollito, <laughs> pollito, chicken, yeah, it's only chick. chick, chick, it means pollito, chick. chicken chick. es el pollo normal, but chick, it means pollito, chick. ¿ya? Okay. Porque está saliendo el cascarón, miren, está tiernito, okay. ¿ya? Now, little but. Little, little boat, is this barquito. barquito, barquito. barquito. Only boat significa barco, but little boat es barquito, es un barco barquito. chiquito, right? Sí. Little boat. Now, here we have the first example. What's this? It's an apple. What's this? They, they are, are apples. Apple. Are they apples. okay, someone help me with number two what this an avocado what is? It's am, okay an avocado. an avocado okay and for this one in plural what this what is? Is? What oh, these con este di, verdad que what es el plural yeah. What these ya yeah. What these They are avocados okay. They are, are Okay 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 mm -hmm. y ahí no sería. Teacher, are, what are this, no No. Okay no. Okay Okay what Okay yes. este. Okay ¿En cuál? En este? No, en Esta. la pregunta, en la pregunta, como dice, se supone, ya dijo usted que era plural, va. t uh -huh. h -S e s Yes. Ya. En la pregunta sería what, porque el contractado sería what is this, así sería. O sí, what aquí are sería. This. No, vaya, En la primera es what's this, ¿qué es esto? Eso Ajá. significa, ¿qué es esto? Igual, en la segunda, ¿qué, qué es o qué son esos porque Ajá. recuerde que ese es el verbo to be que significa ser o estar Ajá. entonces aquí decimos what's this qué son esos o okay. qué son estos en plural entonces sí va así siempre con el what así como acabe ¿eh? ya yeah, siempre lo lleva what's this qué son esos they are esos son o ellos son

Bananas. They are bananas. They bananas. are bananas. 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 Okay. Next one, number four, is this one? Butterfly. what's What is What is? What is... Butterfly. Butterfly. is butterfly. Butterfly. A butterfly. It's a butterfly. Eh, in plural, what is what's this butterfly? What's this? They are their butterflies. They are butterflies. butterflies. butterflies in this case butterflies because are two number five what's this what's it? rabbit what is it it's a rabbit what is what, what is it's, it's a rabbit a rabbit okay plural whats this what's this they are, they are rabbits. rabbits. They are rabbits with s at the end because it's plural. Number 6. What's this? What's this um it's a chick. chick. It's, it's a, chick. Chick. It's a chick. chick. It's a chick. In plural What's yeah. this? This. What's they this? Are, they are. They are chicken. chicks. They are chicks. Okay. Do you have any questions for this topic? Oh, everything is okay. It's okay. It's okay. It's okay. okay. Ninguna pregunta al momento, ¿verdad? No. Ok, no. and then continue. In this case, only remember that that the meaning this and this. And this. Use esto. this with with, with no. singular and this with plural, and it means este, esto, esta y son las cosas que están cerca, cosas que usted puede señalar. Miren, aquí está la manita señalando lo que está cerca, right? Ok. okay. is a secret. Now, please complete the conversation. Complete the conversation. Here we have the first example. First and second. ¿Lo ven bien o se los hago más grande? It's okay. Un poco más grande. Ah, ok. Sí, no pero que ya no vemos muy bien un poquito más grande. Okay. <laughs> Gracias compañero por decirme ciega. <laughs> no, es por mí No veo muy bien ya <laughs> Ok Ir a... sí, vamos Thank a you un... Ok, you're welcome debo okay. Pa... Un poquito para acá Ok, this is the first What are these? They are keys They are keys Because we have three keys No, only one, right? We have three one two three Yeah, and then, what are these? They are keys. In number two, what's this? What's this? ¿Qué es esto? It's a CD player. <laughs> what about number three? What are, these? What, this? What, this? And what are these? What are these? What are these? What are these? Eh, okay y le derby uh, back... they are um bag algo they back. are they are Bucket, son para guardar al... verdad back, back. they back, are book bags ah, book bags yeah okay. aquí se lo voy a poner Let me see. Voy a hacer un poquito más pequeño para completar aquí. Okay. Y number three. tres. Ok, número tres. poner aquí ¿Qué son estos? Okay. Number three. What? ¿Qué? What are these? Right? Oh, sí, what are these? They, they are. are no Uh, book bags, book ba this one, book bags, yeah, que são bolsas yeah. para livros, book bags. Okay. What about number four? What's this? What's this? What's this? What? Okay. What's the answer? It's a watch. It's, It's a. Yes. Number five, this one, teacher, perdóneme, hay alguien yes. que está platicando y no me deja escuchar. Sí, please, recuerden lo que les mencioné la vez pasada, que si están platicando, no dejan escuchar a los demás compañeros, entonces eh, recuerden que es muy importante, eh, lo que hablábamos de mantener el respeto, uno del respeto es esto que si platicamos, que no se les olvide, por favor, poner el mute. Ya cuando deje de platicar o le toque participar, póngalo, entonces lo activa, please, para que nos deje escuchar a todos. Mil gracias y disculpas, pero así tiene que ser para que tengamos una clase muy efectiva. Ok. What's this? It's a watch. Number five, this one. What's? What's this? What's this? What is the answer for number five? It's a telephone. It's a telephone. It's a telephone. The last one, number six. What, is this? What, are what are these? What are these? Yes, what are these? Why? ¿Por qué, are... dice, ¿Por qué decimos decimos en plural? Porque son dos, ¿verdad? Tenemos dos ojitos, ¿verdad? Yeah. Oh, <laughs> right. ok yeah. what Okay. this. They mm -hmm. are They are sunglasses. 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 sunglasses Yeah. They are sunglasses. Okay? Do you have any question? No. No. Okay, continue, continue with this important conversation. Let me see. Okay, in this conversation, you find, you will find an information about this and this, this and this, Acadice, they are interesting. La conversación se llama Esos son interesantes o ellos okay. son interesantes. Aquí vamos a encontrar la, la, el uso del, del this y del this, ¿right? Le voy a poner el audio y al mismo tiempo que lo escuchen, vayan leyendo. Cuando terminemos, vamos a, a, a sacar el vocabulario, lo que no entiendan, ¿right? Now, okay. please pay attention. They are interesting, let me see. Disculpe, ¿solo lo podría hacer un poquito más grande, por favor? Yes, yes. Gracias. Ya lo hago más grande, solo solo voy a voy a ponerlo y luego. Ya voy. They are interesting here. Okay. What's this nine? Exercise three. They're interesting. Listen and practice. Wow, what's this? It's a camera. Oh, cool. Thank you, Helen. It's great. You're welcome. Now open this box. Okay. Uh, what are these? They're earrings. Oh, they're interesting. Thank you, Rex. They're very nice. Okay. Now, wow, what is? Please repeat after me. Wow. 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 What wow. is What's What's this? this? It's a camera. It's a, a camera. camera. Oh, cool. Oh, oh cool. cool. Thank oh, cool. you, Helen. Thank you, Thank you Helen. You. It's great. It's great. great. You're welcome. You're welcome. Welcome. Now open this box nah, Now open, open this box Okay Okay, okay. Oh what, 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 what are these What are these? these They are earrings They, they are, earrings. are earrings Oh Oh. Oh. oh, they are interesting. They are interesting. Thank you, Rex. Thank you, Thank Rex. Thank you, Rex. They, they, they are, are very, very nice. They are very nice. Okay. Now, do you have any questions for this vocabulary? Yeah. Solo en la pronunciación de interesante, no me queda okay. claro. Interesting, 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 interesting. 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 Sino en la plataforma también ahí está el audio para que lo puedan escuchar con sus audífonos varias veces, right? Perfecto. Ahí sí. va a escuchar de nuevo la, la, la pronunciación, right? Uh, here, you're welcome. You're welcome significa de nada. Uh -huh. If you tell me, thanks, and then I, I, I say, you're welcome. Usted uh -huh. me dice gracias, yo le digo, you're welcome, de nada, right? You're welcome, de nada. Okay. ¿Ya? Yeah? Now, great. What is the meaning of great? Grandioso. Grandioso. grandioso, grandioso excelente. ¿Ya? Yeah? Grandioso. Genial. Genial, ya yeah. Now, what is the meaning of open? Abierto, abre. abrir, y oh, yeah. Ahora, 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 ¿What is the Abri meaning caja of box? Caja. Caja, caja, o regalo. Regalo, ya yeah, yeah. Gift también es regalo, ah, ya okay. yeah? Tell me. Question. No. Ok. Uh -huh. Now they are earrings. ¿Qué dijimos que son earrings? Aretes. Aretes. Aretes yeah. Interesting. Interesante. 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 Ok. Aretes. They are very nice. What is the meaning of very nice? Eh, muy bien. Muy bonitos. Muy bonitos o muy lindos, right? Muy okay. Now. Any question for this conversation? No, Dicha, oh, no. Pero Tell no me. Teacher. No. Students, de cámara. Camera. Es como que diga la e en vez de la a. Quémera. Como que dice camera. la e. Ajá. Camera. Cámara. Es cámara. OK. Camera. Another question? No. no. Ok, and then continue. Another conversation. This name. Oh, no. This oh, conversation okay. is name. Oh, no. ¿Ya? Oh, no. Se llama. Oh, no. Aquí vamos a ver también lo, los, los mismos usos. ¿Ya? Pero también vamos a ver lo de un tema que viene más adelante, que es... Eh, ¿Dónde van posicionadas las cosas? Que ya lo vamos a ver también. Again, please pay attention to the conversation and listen at the same time. Let me see. Page 11. Oh, no. Listen and practice. Oh no, where are my car keys? Relax, Kate. Are they in your purse? No, they're not. They're gone. I bet they're on the table in the restaurant. Excuse me, are these your keys? Yes, they are. Thank you. See, no problem. And is this your wallet? Hmm, no, it's not. Where is your wallet, Joe? In my pocket. Wait a minute. That is my wallet. Okay. Now, the conversation is for Kate and Joe. Please repeat after me. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Where are my car keys? Where are, where I, are, my, where car are my car keys? Car keys. Where are my Relax, keys? Kate. Relax. Are they in your porse? Are, are they in, in your porse? Aquí estamos utilizando eh, las preguntas. Miren lo que vimos ayer. Are they in your porse? ¿Están ellas they... en su cartera? Are they in your porse? Are they in your pores? No, they, they are, are not. o oh, no, they yeah. aren't. Oh, no, they no, they are, no they are not. Aquí estamos viendo they, una respuesta corta que vimos ayer también ya. No they are, they are, not. are, they, not. are gone. Gone. they are gone. They are gone. They are gone. gone. I bet. I bet. I bet. They are on the table in the restaurant. They are. They, they are, are. They, they are, are in, in the, the restaurant. restaurant. The Excuse me. Excuse, Excuse, me. Keys, Excuse me. Are these your keys? Mm -hmm. are, are these your keys? keys? Yes, yes. they, are. Yes, yes, they are. are. Thank you. Thank, Thank you. you. Thank you. Thank okay. you. Okay. See? See? Sí. No problem. No, no problem. problem. And is this your wallet? Uh, this your is wallet, your wallet? wallet? Mm. Um, no, it's not. No it's, no not. it's not. no, it's not. Where is your wallet, Joe? Where is your wallet, is Your wallet. Joe? in my pocket. In my pocket. Wait a minute. Wait, Wait a minute. Minute, minute, minute. That is my wallet. Uh, that, that is, is my wallet. wallet. Okay. okay. Now, vocabulary. Do you have right. any questions for these words? What does it yes. mean? Pocket. 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 Let me see. Pocket. In wow. my pocket. will see bolsillo. Pocket. It Thank means you. bolsillo. Okay. Okay. What is the meaning? I bet. I bet. Apuesto. Apuesto. I bet. Apuesto a que ellas están en la mesa, sobre la mesa, en el restaurante. Ya. Yeah. Es okay. apostar o adivinar. Okay. I bet. I bet. Mm, o imaginar. Ok. Okay. Una um, pregunta. What is the meaning? First. Ya voy. Pors, eh, it means cartera. Nuestra cartera, la cartera grande que llevamos, no la billetera. Wallet es la billetera chiquita que andamos adentro de la cartera. Pors es cartera. Ok. Ok. Tell me, César. Okay. Eh, en, la, en la parte de que hay que dice no y después it not. ¿Por qué la diferencia entre un mm -hmm. escribe no con normal y el otro not con T? Quiero ver a dónde está. No, it's not. Aquí. No, it's not. Porque aquí estamos utilizando eh, las contracciones. Es una respuesta corta. No, ya, vamos pero, a, eh, ya vamos a llegar a esa. En ¿Vale? la, la diferencia entre no y not. Sí. Y es que aquí lo está haciendo negativo. Siempre tiene que llevarlo. Ah. ¿Vale? Si decimos yes, it is. En alguna parte decimos sí, así es. Yes, it is. Sí, pero si es negativo decimos no. It's not. No, no es. Ya. Aquí ah, decimos no. Es la, la forma no de, es. De, de la negativa del, del, del verbo, así. Yes, yes. Es, la, ah, es okay. la negación del verbo. Ya. Son ah, las respuestas cortas. Aquí decimos no. Decimos no. No fíjese. No, no es así. Por ejemplo. Uh -huh. eh, dos veces repito no, verdad. Entonces en inglés es igual decimos no. It's not. No es. Ok, gracias. Ok, you're welcome. Another? Um, yes, uh, what is the meaning? Uh, gone. Gone. They are gone. They are gone significa se han ido. Se han ido. Es como una expresión de decir desaparecieron o se han ido. Porque le dice aquí, ¿están en su cartera? ¿Are they in your purse? ¿Están en su cartera? No, they aren't. They are not. No, no están. They are gone. O se han esfumado. ¿Ya? Yeah? O, okay. o han desaparecido. Okay. Se han perdido, ¿right? Se han ido. ¿Ya? Yeah. yeah. Thank Another. You. Okay, you're welcome. Another one. Wait a minute. Wait a minute. Espere un minuto. Wait es esperar. Wait a minute. Espere un minuto. Yeah, that is my wallet, esta es mi, mi cartera, esta es mi billetera, that is my wallet, yeah. Another question, or oh, can I continue? Yeah, continue please. Yes. Okay, now, this is an important topic too, yes. No en where questions with be. Aquí son las yes, no, es la que hablábamos César, aquí lo vamos a practicar, mire. Acá está la yes, no, esas se llaman yes, no questions. Cuando decimos, solo decimos que sí, solo decimos que no. Ah, Y okay. sí, si alguien le pregunta algo, le dice, ¿es esa su billetera? Is this your wallet? Sí, le dice okay. usted, yes, it is. sí, esa es, o sí. Y si le dicen no, no it's not, no no es esa. Okay. Ah, okay. No it's not. Son las yes, no. Decimos yes, no porque aquí está un yes y aquí un no, que son las cortas, respuestas cortas, positivas y negativas. Right? Okay. Now, ¿Are these your keys? ¿Are these your keys? Aquí decíamos que la forma del verbo to be, que es are, ah, en este caso, cuando es una pregunta, va primero, según la fórmula que vimos ayer. Va primero, luego va el dis o el dis, luego va yurkis, que es el complemento, el sujeto, y el complemento. Aquí está la fórmula, miren. Aquí ve. Voy a poner un poquito más grande la fórmula. Ok, para que la. Vaya, miren. Aquí está, tenemos dos clases de fórmulas aquí, dos fórmulas. Una que es la, la pregunta con el verbo to be y luego va con la W questions. Ya vamos a ver esta parte. La primera dice. La fórmula es el verbo to be, que en este caso es is. Miren, is es la forma del verbo to be, ¿verdad? Entonces decimos is. Luego está el this o el dis, cualquiera de los dos, ¿verdad? En este caso es this, porque es una, es una, una billetera, es singular. Está el complemento que es your wallet. Miren, el verbo to be más el this en this. Las complement. Esa es la fórmula para cuando usted pregunta con el verbo to be, utilizando el diso y el dis en el this. Right. Now, in the second one, are these your keys? ¿Son esas sus llaves? Yes, they are. Sí, esas son. No, they are not. No, no son esas. Perfect. Right? Now. La otra fórmula is using where. What is the meaning of where? ¿Dónde? Where, where significa dónde? Entonces aquí dice where is your wallet? Acá la fórmula es WH word. Así se llama la W word. Que son las, las que empiezan con W, son las con las que preguntamos usualmente okay, w word plus verb to be plus subject plus complement. aquí es el where, que es la w word. luego el verbo to be que en este caso es is. en el de arriba luego va el sujeto que you. luego va el complemento. Perfect. where is your wallet? Así como acá también aquí le podemos poner el, el sujeto. Subject. Plus complement. En el primero. Ok. Here. Entonces aquí está. Esta es la que va primero. La do, cuando usted va a preguntar dónde, cuándo, cómo, quién, primero va a ir la W word. Word. Luego va. El verbo to be, que es am, um, is o are. Luego va el sujeto, en este caso, your. Y el complemento, que es wallet. Here. Where is your wallet? Where is your wallet? It's in my pocket. It's in my pocket. Está en mi bolso. Right? Now, second. Where are my keys? ¿Dónde están mis llaves? Where are my keys? ¿Dónde están mis llaves? They are on the table. Están en la mesa o están sobre la mesa. Yeah, they are on the table. Están sobre la mesa. Okay, now here. We have some exercises. ¿Lo ven bien o se los hago más grande? Un poquito más grande, porfa. Ok, voy a hacer un poquitito más chiquito esto para mientras para que pueda verlo mejor. Ok. ¿Una pregunta? Yes, tell me. Este, me acabo de confundir porque hemos estado trabajando en las preguntas eh, ya con esta de tres maneras. Ya. Yeah. No entiendo cuál es la diferencia, o cuál usar, sí. cuándo. Cuándo usarla. Ajá. Aquí, aquí va, vamos a hacer este ejercicio, aquí va a aprender mucho y luego le explico. Ok, vamos con el número uno. Aquí. Cuando usted, digamos, eh, bueno, vamos a hacer este primero, este número uno y luego le explico. Vaya, con el número uno, vamos a hacerlo juntos. Es una pregunta, ¿verdad? Porque aquí está la question mark al final, que es la interrogación. Decimos, ¿is this your umbrella? Aquí está preguntando, ¿es esta su sombría? Como des, dijimos que el verbo to be lleva tres formas, el am, el is y el ar. Si usted va a preguntar con cualquiera de esas formas del verbo to be, la forma siempre va al inicio y luego va el dis o el dis o, o, o lo que usted va a, a preguntar. ¿ya? En este caso, decimos, ¿es esta su sombría? Aquí está el verbo to be. Aquí está el dis De la fórmula que les acabo de dar, ¿qué es esto? El dis. Aquí está el sujeto. ¿Quién es el sujeto? Es you, es usted, right? Mm. Y el umbrella, que es el complemento. Miren, aquí estamos con la fórmula de arriba. ¿Ya? Va, cuando preguntemos, mm. va a ir así primero, el verbo to be al inicio. ¿Is this your umbrella? ¿Es esta su sombría? No. Aquí es negativo. Mm -hmm. Miren, no qué. ¿Cómo sería aquí? No, no. It's no, it's not. Not. no, it's not. No, it's not. Ok. Now, continue. Aquí sería, ¿cómo sería aquí? ¿Es o? ¿Es ardis? ¿Es ardis yurkis? ¿La respuesta a eso? Yes. Yes, they are things. Yes, they are, things. Yes, yes, Gracias, ¿verdad? Things. Number two. Number two. Where? What? Where are my glasses? Where are my glasses? ¿Dónde están mis lentes? Miren, are cuando es. Él va con una doble questions que pregunte dónde, cuándo, cómo, quién, por qué. La W siempre va a ir al inicio. Aquí está, es esta fórmula. Mire, W word es la, la, la frase con la que va a preguntar. Luego va el verbo to be, que en este caso sería are, porque es en plural. Where are. Luego va el sujeto, my. El sujeto soy yo, ¿verdad? My. Y luego va el complemento. Glasses. Ok. Dice: Where are my glasses? ¿Dónde están mis lentes? Ok, what is the answer? Ok. Aquí, aquí es otra pregunta también. Mire. ¿Cómo sería? Are these? Are these your glasses? Are these your glasses? Are these your glasses? No, they. No, they are, they are not. not. No. no, they are not. Miren así como está aquí. No, they are not. Now, number. Aquí continúa. No, they are not. Wait, le dice espera. Wait, espera. Y aquí, ¿cuál sería? Are. Are, are they in your pocket? están en su bolsillo yes 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 they are yes, yes they, they are, are. Yes, yes they are things okay number three where are, your where are your sunglasses where are your sunglasses okay continue where are your sunglasses This on the table. They are on, they the, are table. on the table. Ah, they, they are, are the table. yes, they are on the table. No, It what? No, they are no, not. Porque estamos hablando de un plural. Miren, sánglases, mm -hmm. lente de sol. O sea, aquí sería no. Are they not. are, they are not, ¿verdad? Yeah. They are, they are my sunglasses. Esos son mis lentes de sol. You are right. Estás, estás en lo cierto. You mm -hmm. are right. O tienes razón. You are right. right. Oh. My sunglasses. These mm -hmm. no. are, 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 are. in the pores. my pores. My mm -hmm. sunglasses are in my pores. ¿Ya? Yeah? Mis lentes de sol están en, ah, en, mi cartera. en Mi cartera. Right. Vaya, vamos a dejar hasta aquí este ejercicio porque necesito avanzar con el último tema y acá sí es hora. Right. Vaya, acá esto es el, la fórmula básicamente de cómo hacer preguntas y respuestas. ¿Verdad? Las respuestas con las preguntas positivas y negativas cortas o. Iniciando con una W questions. Aquí está la fórmula de cómo lo va a llevar. Eh, vean si, si quieren, yo les mando ejercicios al grupo de WhatsApp. Quieren que les mande ejercicios así tienen tienen eh, esos días para hacerlos. Sí, por favor. Right? Right? Vale. Se los voy a enviar mañana. Okay. Mañana bien, se los voy bien. a enviar ejercicios su para que ustedes los practiquen en su casa con este con este tema, right? Para que okay. les sea más fácil. Ok, now, this is the, our last topic. Vamos a ver ese tema eh, porque ya va a ser hora y es el último tema que tenemos de la sección 2. Now, they are prepositions. ¿Cuáles son las preposiciones? Yeah. Prepositions. From, behind, behind, next, behind, under, behind, next, from under, under. Yes, prepositions. Can be used to indicate time, place, directions, or to define the state of something. Dice que las preposiciones pueden ser usadas para indicar tiempo, lugar, dirección, o definir el estado de algo, de alguna cosa. Okay? Eso lo vamos a ir viendo poco a poco después, pero cuando dice para indicar tiempo, por ejemplo, los días de semana, nosotros decimos, aquí decimos el lunes, el lunes, el martes, el miércoles, pero en inglés se dice on, on Monday, on Tuesday, on Wednesday. Aquí dice que es una preposición de tiempo porque usamos el on. El on significa el, ¿verdad? En el caso de, de tiempo, de lugar. Si decimos, it's on the, on the table, está sobre la mesa, estamos diciendo el lugar de donde está, ¿verdad? De dirección, de direction, ¿por qué? Por ejemplo, si decimos, a ah, eso queda en la calle número 10, decimos, on 10 Street, on, sobre la calle o en la calle número 10, por eso que también es una preposición de dirección. O para definir el estado de alguna cosa, como en este caso. In this case, behind, what is the meaning of behind? Significa atrás, atrás de. Atrás. Ah. Yes, behind significa atrás de. Atrás de. On significa sobre o encima. Oh. Encima de. Eso está encima de. Miren, encima de la tablita. Behind está atrás. In está adentro. Adentro. In significa adentro. Next o to lado, significa al lado, lado de o junto a. a lado. Junto a. Next to es junto a. In front of. Enfrente. En frente de. Frente. In front of. Under. Debajo. De. De. Debajo, Debajo. O abajo. Debajo o abajo. ¿Cuál es el secreto aquí? El secreto que usted se aprenda de memoria esto. ¿Qué significa behind? What is the meaning of on? ¿Qué significa cada uno de estos? In front of significa junto a. O enfrente de. Junto a es next to, right? En su cuaderno pueden anotarlo, hacer una plana. Esas son ideas que le doy que funcionan para que se le se aprendan de memoria. qué significa esto? right. now, vamos con este. with this exercise, se lo voy a poner más grande. okay. now, in number one, this is an example, number one. the books are in the book bag. Oh. the books are in the book bag. This is an example. Miren dónde están los libros. Los libros Listo. están. Listo. adentro dentro del bolso. Dentro del bolso. Dentro del bolso, de la bolsa para libros. Number two. The DVD player is. This is the DVD ne player. Next to. Next to next to what? The television. the television. Next to the television. Yeah, next to the television. Number three. The map is... Uh, este es under. el mapa. Under. Under. Excelente. The map is under the newspaper. Este es un periódico. The wow. map is under the newspaper. Está abajo del, del periódico. Number four. The chair is behind. Behind. In. behind. 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 Ah, atrás behind. Mire, porque está. Yes, behind what? The desk. The desk. Yes. The chair is behind the desk. Atrás del escritorio. Number uh, five. The wallet is on. On, on. on the porch. The, the on wallet the is on the porch. Está sobre la cartera. En eh, number six, the cell phone is in front, of. In, front of. in front of in front of addresses book. In front of addresses book, right? Adres. Addresses Addresses es la el libro de direcciones. Uh, okay. Addresses book, un libro de direcciones. Okay, okay. Do you have any questions the for the these line? prepositions? No. No. Yes. yes. Tell okay. tell me. Yes. Eh, under the meaning is abajo. Abajo ¿Sí? o debajo de. Uh, yes. Uh -huh. eh, below is the same meaning. Behind this one. No. Eh, below. No está aquí, pero. Ah. ¿Tengo below. Saber? No. También se falta otra ahí que hay. Disculpe, it's yes, a between, but... Ah, between es en medio, en medio de, ajá. yes. Pero es, ajá, es son como tenemos varias preposiciones. Pero between es en medio de eso lo vamos a ver más adelante, igual que el otro, de below, ah, ya, okay. Okay. Yeah, below yes. También lo vamos a ver después. Eh, de momento ah, okay. estas preposiciones para que se las aprendan de memoria, ¿right? Porque estas son las que vienen en la en la en el examen que tienen ahí en la plataforma. Vaya solo este. Solo dos hagamos de este y terminamos. Instructions. Please ask and answer questions. Por favor pregunte y responda. Pregunta, ¿verdad? O haga preguntas. Vaya, hagamos una. Ok, tell me one. Hagamos una pregunta. Where is, for example What is the porch? What is the porch? Okay, what is the porch? Donde está? The porch is in front of the of television. Is. Okay, it's in front of the television. O TV. Yeah, another one. Where is what? The... Where is the glasses? O where, is... where are the glasses, ¿verdad? Where are the glasses? Where are the glasses? Ok. Where? It's on. A ver. It's what oh. is the umbrella? Aquí sería, yes, they are. Sí. On the oh. what? Yeah. Sobre they're qué? They're... este DVD, ¿verdad? Oh, On the on on, DVD. DVD. Uh, DVD. Okay. Ah. on radio, <laughs> yeah, okay. Another one. Uh, what is the newspaper? What is the newspaper? Okay, and what is the newspaper? It's on there. Okay. On the, on the, the table, table, maybe. ¿Cómo se llama? Eso? Aquí puede ser on the table, porque está sobre la mesa, right? Puede ser oh. on the table. Puede ser next to the briefcase. Este es un portafolio. Puede ser oh. next to the briefcase. Yes. Ajá, next to es junto a. Ahora okay. de, del portafolio, ¿ya? Ok, vamos a terminar hasta acá porque ya, ya nos pasamos un poquitito del tiempo. Vaya, vale, pero acá el secreto es que usted se aprenda de memoria esto, ¿verdad? Y en cuanto a este tema de las preguntas, les voy a enviar ejercicios a la plataforma, al, al, WhatsApp, al grupo de WhatsApp. WhatsApp sí, y ustedes práctico. los hacen en su cuaderno como práctica. Sí. como práctica, eso les va a ayudar mucho. Right? Eh, es, no, yo tengo una pregunta. Bien. Que las diapositivas, estas no las ha estado enviando, ¿verdad? Eh, ¿Cómo no? Se las está enviando al su grupo de WhatsApp. Ahí están los eh, links. Solo veo los eh, los que los que nos ha mandado adicional, información adicional, solo es alcanzó a ver. ¿Cuándo se metió usted al grupo de WhatsApp? Eh, desde el primer día. Ah, no, pero ahí están. Todos lo han visto. ¿Los demás? Solo tengo este extra material. Compañera, es que manda el link de la clase. El link ahí de la aparece. clase. Ahí okay. aparecen las presentaciones. Sí, yo les he puesto, ya le digo cómo le pongo. Vaya, ahí dice, mire, él dice, ahí aparece programa inglés online, aparece en azul y dice sesión. Vaya, a ese link. Y es, sí, a ese, yes, a ese, sí. Okay, a ese okay. link se va a meter y ahí esa es la clase, ese es el video de la clase. Bye. Ya, ajá, ya cuando te, terminemos esta, yo solamente la grabo y ya se la guardo y se las envío. Y okay. ahí es una ventaja porque usted puede meterse a, a seguir practicando o, o copiar algo interesante de la clase o que no le haya quedado claro, ¿verdad? Ok, gracias. Ok, no se les olvide que mañana tienen que mandar los ejercicios de la plataforma. Cualquier duda me escriben con mucho gusto, les ayudo, right? Wow. Ok, Miss. Ok. Have a nice weekend. Enjoy Una your pregunta. weekend. Thank you. Thank you. Welcome. ¿Quién me iba a preguntar Mañana algo? No, hay clase, ¿verdad? no, no, okay. hasta el lunes. Ok, okay. gracias. Hasta, ¿Hasta qué sección debemos llegar o hasta qué número? Hasta la 2. Terminar la sección 2, la 1 y la 2 de los ejercicios. Uh, bye. Yeah. Gracias. Okay, you're welcome. Bye-bye. Bye-bye. See you next week. See you next week. Bye-bye. Have a good night. Good night.